La armonía es parte fundamental de la música. Pero cuando hacemos progresiones armónicas, a veces nuestras composiciones suenan un poco aburridas. Esto es porque estamos utilizando 7 acordes de una escala armonizada, a lo cual le llamamos tonalidad. Pero hay ciertos acordes que se pueden escapar a esa tonalidad y generan sonidos muy interesantes. A eso le llamamos dominantes secundarios. Si quieres enriquecer tu armonía, comprender cómo se utilizan estos acordes, no lo esperes más. Quédate aquí en Lore Marilu GT y vamos allá. Bien, antes de empezar a explicarte sobre estos dominantes secundarios, te voy a explicar primero cuáles son los grados de dominante. Si te das cuenta en este ejemplo, de un sol 7, que es el quinto grado 7, vamos a saltar a un do maj 7, que es un primer grado. En este caso, el sol 7 ejerce una tensión que va a resolver al do maj 7. Si comprendes este concepto, todo lo otro que hablemos en el video va a ser extremadamente simple de comprender. Si aún así este tipo de lenguaje es complejo para ti, te voy a invitar a ver 2 videos antes de este. Uno es el de funciones armónicas y 2 es el de armado de acordes con séptima. Estos 2 videos los puedes encontrar aquí arriba en la tarjetita y además, obviamente, en la descripción de este video estarán los links. Bien, quiero que observemos el ejemplo número 1. Si te das cuenta, en el primer sistema, en el primer compás, tengo un do maj 7. Esa es mi tonalidad y con el acorde con el cual voy a empezar esta progresión armónica. En el tercer compás tengo un la menor 7, que es el sexto grado menor 7 de do maj. En el segundo sistema, en el quinto compás, aparecería un fa maj 7, que es el cuarto grado maj 7 de do. Y en el sexto compás aparece un tercero menor 7, que es mi. Ya en el octavo compás volvemos a repetir el la menor, que es el sexto grado. Y luego pasamos a un re menor 7, que es el segundo grado de do, en el compás 9 y 10. Pero fíjate bien, en el compás número 11 y 12 nos encontramos con un acorde de dominante, un sol 7, que es el quinto grado de do. Y este va a generar tal tensión que me va a pedir regresar otra vez a do maj 7 en los compases 13 y 14. Antes de ir con el ejemplo tocado de esta progresión armónica, te voy a hacer acuerdo que todos los acordes van a estar marcados en color verde, pero los dominantes van a estar en color rojo para poder divisarlos mucho mejor. La progresión armónica está bastante interesante y entretenida. Ahora el problema es que hay muchos compases en donde tú te das cuenta que hay un signo de porcentaje en donde se repiten mucho los acordes, y lo que vamos a intentar hacer es colocar ciertos acordes de paso a los cuales les vamos a llamar dominantes secundarios. Pero antes de pasar a los dominantes secundarios, te tengo que enseñar a cómo buscar los quintos grados de un acorde. Fíjate en los siguientes diagramas. El primer acorde que vamos a ver es un do maj 7
Y mi pregunta es, ¿cuál es el quinto grado dominante de Do Maj 7? Si te das cuenta, la quinta justa de un Do Maj es un Sol. Por lo tanto, el acorde dominante de Do Maj 7 va a ser Sol 7. Veamos otro ejemplo. La menor 7 en su quinta tiene un Mi. Por lo tanto, el dominante 7 de la menor va a ser Mi 7. Lo que podemos comprender entonces de aquí en adelante es que estos acordes dominantes 7 pueden resolver en acordes mayores o en acordes menores. Bien, entonces es tiempo de agregar dominantes secundarios a esta progresión armónica. En el primer compás voy a mantener mi grado de Do Maj 7, que es mi primer grado, pero ya en el segundo compás no voy a repetir este acorde, sino que voy a colocar un Mi 7. Ahora tú me preguntas, ¿el Mi 7 de dónde aparece? Al fin y al cabo es el quinto grado del La menor 7, o sea, estoy colocando un quinto grado que no existe en la tonalidad de Do mayor, pero sí lo estoy colocando para realzar la resolución a La menor 7. En la nomenclatura te vas a dar cuenta que dice quinto 7 del sexto, y es así, porque es el grado dominante del La menor 7 y no del Do. Por lo tanto, se escribe quinto del sexto. Pasando ya en La menor, nos damos cuenta que ahora tenemos un Do 7, pero Do 7 no existe en la tonalidad de Do mayor. Pero fíjate el acorde que está en el quinto compás, es un Fa Maj 7. Por lo tanto, este Do 7 corresponde a un dominante del Fa, es el quinto grado del Fa. Por lo tanto, en la nomenclatura va a quedar como el quinto 7 del cuarto. El siguiente acorde es un Mi menor 7, y este sí lo conocemos y es un acorde absolutamente natural al Do Maj 7 por ser un tercer grado. Ahora bien, en el siguiente compás empezamos a encontrar que este Mi menor 7 se convirtió en un Mi 7 dominante, pero obviamente otra vez es para caer en el siguiente compás a un La menor 7. En la siguiente parte de la armonización, nos damos cuenta que en el tema original teníamos un Re menor 7 en dos compases, los cuales los cambié por un Re 7. Ahora, el Re 7 cumple una función de dominante para el Sol que viene, y el Sol 7 que viene va a resolver al Do. O sea, en esta oportunidad hicimos una cadena de dos dominantes para poder resolver al Do. Te invito a escuchar otra vez el ejemplo número 1, que es el ejemplo sin los dominantes secundarios, e inmediatamente vamos a escuchar el ejemplo número 2, el cual tiene los dominantes secundarios incluidos. Para mostrarte la importancia de los dominantes secundarios, ahora voy a ejecutar los dos ejemplos con una misma línea melódica, y te vas a dar cuenta que la línea melódica va a estar absolutamente enriquecida por los acordes, cosa que normalmente no tenemos muy en cuenta. Thank you.
Los acordes de dominante secundario son extremadamente importantes en la armonía popular. Por lo tanto, te voy a invitar a que veas este video muchas veces hasta que lo comprendas, porque sin duda esta herramienta es importantísima para un guitarrista y sobre todo para un músico. Recuerda que todas las preguntas teóricas y todas las dudas que se te vengan a la cabeza las puedes resolver aquí abajito en la casilla de comentarios. Si no soy yo, obviamente van a haber otras personas que te puedan ayudar. Somos una comunidad grande y todos aprendemos de todos. Si este video te gustó, por favor, te voy a pedir que me des un like. Y si es que te gustó mucho más, por favor, suscríbete al canal. Además, te voy a pedir que compartas este video con la gente que quiere aprender a enriquecer su progresión de acordes. No te olvides que aquí debajito, en la casilla de descripción del video, te dejo mis redes sociales. Subo material que normalmente no ves en YouTube. Soy Lore, te dejo un beso. Chao.